Danza delante del Señor. Adórale. One hour. Una hora. Two hours. Dos horas. Three hours. Tres horas. Four hours. Cuatro horas. Oh, a que te le motocilita rabacache chantili. Oh, rabababa. Mendo pechoba. This is the way you move into the Spirit. Esta es la forma que nos introducimos al mover del Espíritu. The gifts of the Spirit are in the Spirit. Los dones del Espíritu Santo están dentro del Espíritu Santo. The gifts of the Spirit don't belong to preachers. Los dones del Espíritu Santo no pertenecen a los predicadores. No, 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 no. No, we are equipped with certain gifts of the Spirit as the Spirit will. Dios nos ha equipado con algunos de los dones para usarnos conforme Él desea hacerlo. The gifts of the Spirit belong to the body of Christ. Los dones del Espíritu Santo pertenecen al cuerpo, a la iglesia. Hallelujah. De Jesucristo. Amén. They belong to you. Pertenecen al cuerpo de Cristo, la iglesia. There is much more than just in the name of Jesus. I'm talking about you praying over your sick child now. Hablo ahora cuando usted ora sobre su niño que está enfermo, su hijo. There is much more than just, oh Father, heal my baby. Hay mucho más que solo imponer manos y decir, Padre, sana a mi bebé. Now that's wonderful. Eso es maravilloso. But there's much more. Pero hay mucho más que eso. Particularly if it's more than just a bad cold. En particular, si estás orando por algo más grave que una tos. Amen. Amen. We remember back in the old days of Pentecost. Man, they wouldn't quit till somebody rose up. Recordamos en los días antiguos de Pentecostés, la gente no dejaba de orar hasta que el enfermo se levantaba. Amen. Amen. Well, I want to tell you something. Those days are back again. Quiero que sepan que esos días han vuelto. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. My little 11-year-old granddaughter was diagnosed with Neisseria meningitis. Mi nietecita de 11 años había sido diagnosticada con meningitis. Christmas El Navidad por la mañana. They went into her room and she didn't know anybody. She was delirious. Fueron a su cuarto y ella deliraba, no reconocía a nadie. Gloria and I were close to 1,000 miles away from home. Gloria y yo estábamos a más de mil millas o más de 1,000 kilómetros de casa. Gloria and I took communion immediately. Inmediatamente Gloria y yo tomamos la Santa Cena donde estábamos. You do not have to have a preacher or a priest to have communion with you. Tú no tienes que tener a un pastor o en otro caso un sacerdote para administrarte la Santa Cena. That's fine, that's wonderful, don't misunderstand. Está bien, eso es maravilloso si tienes uno. No estoy en contra de eso. But in Christ Jesus, you are a king and a priest. Pero en Cristo Jesús, tú eres un rey y un sacerdote. Jesus just said, as often as you do it, you remember me. Jesús dijo, cada vez que lo hagáis, hacéis memoria de mí. I mean, you can take communion every day. Tú puedes tomar la Santa Cena todos los días. And you should in times like I'm describing. Y debías de hacerlo en tiempos como los que yo estoy describiendo. Take it every day. Tómelo todos los días. Amen. Amen. The body and the blood of Jesus. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amen. Amen. We took communion immediately. Tomamos la Santa Cena por la tarde. We began to pray in the Spirit. Empezamos a orar en el Espíritu. We began to worship. Comenzamos a adorar a Dios. Oh, we worship and praised God. Le adoramos y le alabamos. We spoke very little in anything but tongues. Hablamos muy poco en otros idiomas, solamente en lenguas. We're moving into the realm of the Spirit. Nos estamos adentrando al campo del Espíritu. We are drinking of the Spirit. Estamos tomando del Espíritu. Amen. Amen. We got in the airplane.
course, I didn't fly. I'm too bad. I don't want to fly. I'm sitting back there worshiping God. Llegó el avión, subimos y yo normalmente lo piloteo, pero en este caso no, me quedé nomás ahí como pasajero adorando a Dios. So here is another roughly 2 hours in route to our home. Eran como 2 horas de vuelo. By the time we got home, by the Spirit of God, I knew exactly what to do and what to say. Cuando llegamos a casa, yo ya sabía, porque el Espíritu de Dios me había indicado exactamente qué hacer y qué decir. That didn't happen to me because I'm a prophet. Eso no me ocurrió porque yo soy un profeta. It happened to me because I'm a believer. Sucedió porque soy un creyente. I'm a believer filled with the Spirit of God. Yo soy un creyente lleno, saturado del Espíritu Santo. You could and should do exactly the same thing. Tú también puedes y debías hacer lo mismo. By the time we got there, they put the hazmat suits on us. Cuando llegamos ahí ya al hospital, nos pusieron estos trajes de protección. Meningitis is extremely contagious. La meningitis es una cosa extremadamente contagiosa. There were other children in that isolation ward. Habían otros niños en ese pabellón aislados. The doctor had told my daughter Kelly that Lindsay would not live until morning. El doctor le había dicho a mi hija Kelly que su niña Lindsay no amanecería viva. But I got inside information. Pero yo tenía información interna, privada. Amen. 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 So I knew exactly what to do and exactly what to say. Yo sabía exactamente qué decir y qué hacer. Now I have a choice. Y yo tenía que escoger. I can do exactly and say exactly what God said to do and say. Podía escoger decir exactamente lo que Dios me indicó que hiciera y dijera. Or, oh, oh God, I don't know what my baby's child. She's already dead. Yo no quiero que mi bebé se muera. Ya está muerta con eso. That's what most people do. Eso es lo que la mayoría de cristianos hacen. Before I knew any better, I did the same thing. Antes de que el Señor me mostrara cómo son las cosas, yo hacía lo mismo. Amen. When you act like that, you're not agreeing with God. Cuando te conduces, you're not agreeing with the word. En esa forma de desesperación, no te estás poniendo de acuerdo ni con Dios ni con su palabra. You are agreeing with death. Te estás poniendo de acuerdo con el espíritu de muerte. Listen to yourself. Escúchese cuando oras. My baby's dying, my baby's dying. Mi bebé se está muriendo. Por favor, Dios, levántala. Se está muriendo, se está muriendo. You've just agreed with the devil. Te estás poniendo de acuerdo con el diablo, que es muerte. He's got you. Él ya te tiene atrapado. I walked up the side of Lindsay's bed. Me acerqué al lado de la cama de la niña Lindsay. Gloria's over here on this side. Mi esposa Gloria estaba al otro lado. Now Lindsay hasn't said this happened in the night before, and it's about 11 o'clock at night now. Ella había caído en ese estado desde la noche anterior, y ahora eran como las 11 de la noche siguiente. She hasn't said anything that anybody could understand. Ni media palabra. Nadie se había comunicado con ella. She's delirious. Estaba delirando.
And here she's just lying there. Y está postrada como dormida. I knew exactly what to do and exactly what to say. Yo sabía exactamente qué hacer y qué decir. You don't add anything to it. No le añades nada. You don't take anything away from it. Ni le quitas nada. Amen. Amen. I said, the Lord said, put your index finger on her breastbone. El Señor me dijo, póngale su dedo índice sobre el hueso pectoral. And speak to the anointing that is within her. Y háblele a la unción que está dentro de ella ya. I said, Lindsay. Yo dije, Lindsay. I speak to the anointing that is within you. Hablo a la unción que está dentro de ti. Thus saith the Lord. Así dice el Señor. Rise up and put this disease out of your body. Levántate y echa fuera de tu cuerpo esta enfermedad. Immediately her eyes popped open. Inmediatamente sus ojos se abrieron. She gritted her teeth. Y ella mordió fuertemente sus dientes. And she shouted. Y ella gritó. Papa, I'm healed in the name of Jesus. Abuelo, estoy sana en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. And she looked up there at me. Y me miró alegre. She said, Papa, I'm healed. Y me dijo, abuelo, estoy sana. I'm healed. Estoy sana. Oh, she said, I'm healed. Ella dijo, estoy sana. And she was. Y estaba sana. Instantly, totally healed. Instantáneamente, totalmente sana. Now the law says with that very contagious disease, you had to stay in the hospital 8 days for observation. Según la ley y los requisitos médicos, con ese tipo de enfermedad, tenía que permanecer en el hospital 8 días. Now she missed Christmas. Ella no pudo celebrar Navidad con nosotros. So we had Christmas in her hospital. Así es que nosotros tuvimos Navidad con ella en el hospital. And today she is a beautiful young woman. Y hoy día es una joven mujer bella y hermosa. She is a film producer. Ella produce películas. Amen. Amen. She just finished producing a great documentary. Acaba de terminar de producir un documental grandioso. She is engaged to be married. Y está comprometida para casarse. She graduated from Oral Roberts University. Se graduó de la Universidad de Oral Roberts. Hallelujah. I dare say that had we just walked in there without spending all that time in prayer and in tongues and so forth, just walked in there and said, oh, God heal Lindsay, that of course he could do that just in his mercy, sure. But most likely would not have. And she probably wouldn't be here. She probably wouldn't be. De aseguro les digo que si yo hubiera entrado ahí sin haber pasado ese rato en adoración y orando en lenguas y nomás en la forma religiosa, oh Dios, no sabemos si sea tu voluntad sanarla. Yo les aseguro casi que ella no estaría aquí hoy día. Amén. Amén. Now, this is also very, very important. Esto también es algo muy, pero muy importante. We're standing here. I'm still standing aquí. Here by Lindsay's bed. Todavía estoy aquí junto a la cama de ella. Gloria's over here. Y Gloria está al otro lado. Now we can't do what we'd like to do. Nosotros no podemos hacer lo que nos gustaría hacer. This room has several very sick children. Este cuarto tiene varios niños gravemente enfermos. I'm wanting to shout and run and throw a fit. Y yo estoy queriendo gritar, saltar y gozarme. En medio de ese lugar. So I'm just having to do it on the inside. Así es que tengo que hacerlo en mis adentros. There was a little boy in a bed right here. Había un niño encamado acá al lado. There was a woman seated next to his bed. Y había una mujer sentada cerca de su cama. She said, "Mister." Ella dijo, "Señor." Could you come do that for my grandson? ¿Podría venir usted y hacer lo mismo para mi nieto? She said, my
my son and my daughter-in-law don't care nothing about God. Dijo, mi hijo y mi nuera, a ellos no les importan las cosas de Dios. And I've raised this boy. Yo crié a este niño, este nieto. And I need God. Y yo necesito a Dios. I said, certainly. Le digo, claro que sí podemos orar por él. See how important it is to follow God. ¿Ven lo importante que es seguir la guía de Dios? It's just as important to God to get that one healed as to get my daughter. Para Dios era tan importante sanar a ese otro niño que sanar a la nieta mía. This is God's daughter crying out to Esta you. Es una hija de Dios que está clamando por misericordia. Now why didn't the Lord send Gloria and me to anybody else in that room? I don't know how many were in there, but there were a number of them in there. ¿Por qué el Señor no me mandó a mí y a Gloria a otros niños ahí en ese cuarto? Yo no sé cuántos había, pero había un número numeroso ahí en esa habitación. Nobody was praying the prayer necessary for God to move on the rest of those children. Nadie estaba haciendo la oración necesaria para que Dios se moviera en medio de ese lugar para que aquellos otros niños fueran ministrados. Now, there may have been those in there that their parents were praying, but God had another avenue to heal them. Puede ser que habían algunos ahí que sus padres eran creyentes y estaban orando, pero Dios había escogido otro camino para llegar con la nieta nuestra. That's why it's so important to be led of the Spirit. Por eso es que es tan importante dejarse guiar por el Espíritu Santo. Now, how many pastors here this morning? ¿Cuántos pastores tenemos aquí en esta mañana? Pastores. Now, pastors, listen to me very, very carefully. Escúchenme con mucho cuidado, siervos de Dios. My older daughter and son pastor the church at Eagle Mountain International Church. Mi yerno y mi hija mayor, ellos pastorean nuestra iglesia en Eagle Mountain allá en nuestro ministerio. Well, of course they're praying. This is family. Obviamente que están orando porque esta es la familia. And of course it would have been the same had it been a church member. Y hubiera sido igual si hubiera sido un miembro de la iglesia. Now listen to me. Escúchenme. There had been a meningitis outbreak that had happened right there in Fort Worth. Ahí mismo en la ciudad de Fort Worth donde estamos se había desatado esa enfermedad del meningitis. That waiting room in that children's hospital was about as large as from here to David and Rick. La sala de espera en ese hospital era del tamaño más o menos como de donde estoy yo parado a aquel muro, aquella pared. Every bit as wide as this stage. Tan ancha como esta plataforma, era grande. Oh, no, it's bigger than that. Era más grande. It was full of people. Y estaba llena totalmente de gente. Parents, familiares, padres y amigos. Some of them crying and algunos weeping. Estaban llorando, gimiendo. We took all of our prayer and witnessing team. Nosotros llevamos todo nuestro equipo de oración. We went in that waiting room. Entramos a esa sala de espera. We set up a table in there with material on it. Y montamos una mesa con materiales espirituales ahí. Small books on healing, small books on salvation. Libros pequeños sobre la salvación y la sanidad divina. And prayer and healing ministers are going through there. Y teníamos ministros de oración que estaban invadiendo ese lugar, orando con la gente. Can we help you pray? Preguntándole a la gente, ¿podemos ayudarte en oración? Is this your family? ¿Es su familiar que está aquí? We're church people. We know how to pray. Nosotros somos creyentes y sabemos cómo orar a Dios. How can we help you? ¿Cómo podemos ayudar? Not one person said no. Ni una sola persona rehusó, ni uno. We had people born again. En ese lugar tuvimos gente que nació de nuevo. I walked up to this young man about, I'd say he's 40 some odd. Me acerqué con un joven que tenía unos 40 años de edad.
I could tell immediately that he was a Vietnam vet. Y yo pude detectar que él era un veterano de la guerra de Vietnam. And he still had on, you know, part of his fatigues. Todavía usaba parte de su uniforme. And he's just sitting there. Y está sentado ahí agobiado. There is no way he's gonna cry. Y de ninguna manera él va a llorar. Era un hombre de corazón duro. He's wanting to. Él quería, pero no lo hacía. He's not about to. Pero no lo iba a hacer. I walked up there. Me le acerqué. I said, "You got a child in here?" Le pregunté que si tenía un niño ahí en el hospital. Yep. Me dijo que sí. I said, "You know how to pray?" Le pregunté que si sabía cómo orar. No. Dijo, no. You want me to help you? ¿Quieres que te ayude? Yep. Sí. I said, will you believe what I tell you? Le pregunté, ¿puedes creer lo que te voy a decir? Yep. Sí. I told my Bible. I said, you understand this is the Bible. ¿Ves? ¿Entiendes que esto es la Biblia, la palabra de Dios? This is God's word. Esto es la palabra de Dios. Then he said, y luego respondió que sí. Yeah, yes, sir. Sí, señor, entiendo. See, respect him. Empezó a tener respeto. I read the scripture from Romans 10. If you believe in your heart that God raised Jesus from the dead and confess him as Lord, you'll be saved. Le leí el texto en Romanos donde dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. I said, do you believe with all your heart Jesus has been raised from the dead? Le pregunté, ¿crees con todo tu corazón que Jesús fue resucitado de los muertos? Yep. Sí, sí lo creo. I believe that. Lo creo. Then I began to pray. Y empecé a orar. I prayed the prayer of faith for him. Hice la oración de fe por él. Oh, help me, Jesus. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. I just stayed there and prayed with him and ministered to him until I was sure that he's born again. Me quedé y oré con él, ministrándole hasta asegurarme que él había nacido de nuevo. And then I prayed for his son. Y entonces oré por su hijo. Amen. 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 Now I never heard record, but I'm totally convinced that boy was healed. Estoy plenamente convencido que ese niño sanó. Amen. Amen. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Isn't this wonderful? ¿Verdad que esto es maravilloso? This is what makes the local church the most powerful thing on earth. Esto es lo que hace que la iglesia local sea la maquinaria más poderosa sobre la faz de la tierra. Ministries like this ministry are not the most powerful thing on earth. Ministerios como este ministerio no son la cosa más poderosa en la tierra. I only have 5 services with you. Yo solamente tengo 5 servicios con ustedes. We can only build so far in the Spirit. Y tan solo podemos edificarles en el Espíritu a cierto nivel. Pastors. Ah, pero la iglesia local con sus pastores. Pastors. Pastores. You have time. Ustedes tienen todo el tiempo con su gente faith para giants. Edificar gigantes de la fe.